Bueno, muy buenas tardes y noches allá en Chile. Qué maravilla verlos a ustedes, a nuestros amigos y amables. Y me siento muy privilegiado con Leonardo de estar en este espacio tan maravilloso de compartir lo que se llama el conocimiento colectivo. Pues mi nombre es Jorge Osvaldo Castro, trabajo en el mundo como médico pediatra alergólogo. Llevo más de 34 años en CAF. Mi nombre es Leonardo Yepes, soy practicante de yoga hace unas 3 décadas. Les agradezco mucho la invitación y hoy les voy a hablar acerca de la respiración consciente. Es un hecho que este tema, como todas las enseñanzas de CAF, tienen siempre una sustentación científica que el mundo apenas lo descubre en el proceso del tiempo. Y en este momento hay evidencias suficientes de la relación entre respirar, la parte espiritual, el desenvolvimiento y la fisiología del cuerpo humano. Eso es una maravilla. Y como eso es así de amplio, el subtítulo que puse ahí debajo, la respiración nos conecta con el universo e inhalamos partículas que han sido polvo cósmico, es la pura realidad. Y no nos damos cuenta. Bueno, entonces el propósito fundamental es volver a retomar el concepto de respiración consciente que en el mundo occidental se ha perdido, mientras que el mundo oriental, pues, factible que todavía lo tengan vigentes porque son muy respetuosos de sus tradiciones y la repercusión en todo lo que se llama la integralidad del cuerpo y del ser humano. Vamos a abarcar conceptos muy puntuales, un poquito de fisiología respiratoria, una historia y un marco conceptual. Los voy a llevar muy sutilmente, pretendo ser muy, muy, muy ingenuo en la transmisión de estos mensajes orgánicos y anatómicos y neurofisiológicos de la parte respiratoria en relación directa con el sistema respiratorio, el sistema nervioso central, o sea, el cerebro. Y una novedad que te quiero compartir con ustedes es sobre la glándula pineal y coger toda esta información e integrarla con los estados meditativos y los estados de conciencia alterada. Simbólicamente, en todos los libros importantes, libros metafóricos, libros de desenvolvimiento y actualmente en libros de astrofísica, dicen la Tierra respira. Pero eso lo ha dicho las culturas antiguas hace mucho tiempo. La Tierra es un ser vivo, respira. Entonces, aquí a la izquierda tenemos una imagen de la Tierra del continente americano después de una pasar la noche, como la parte negra es concentración altísima de CO2 y en la renovación que ofrece todo el equilibrio de la Tierra, ya se torna verdecita, o sea, lo ha depurado en lo mejor posible. Eso tiene un proceso cíclico, ondulatorio. Y si la Tierra respira, todos los que estamos en ella respiramos y vivimos. Pues obviamente, acordémonos del soplo divino cuando un creador transmitió su soplo de vida al que iba a ser el ser humano que iba a poblar la tierra. Entonces les contaba que como miembro de CAF es para mí muy importante poder coger los mensajes y las enseñanzas de nuestro líder espiritual con las evidencias científicas como este artículo que tienen aquí al frente, que se titula La actividad pulmonar
durante respiración lenta y profunda contribuye a actividad neuronal, pero a su vez produce relajación. Y esa relajación tiene una amplitud notable que incluye todos los estados alterados de conciencia que los vamos a dilucidar enseguida. Corrientemente, sabemos que una persona respira entre 12 y 16 veces por minuto, pero esa es la respiración de Occidente. La respiración es superficial, utiliza el tórax alto y tiene una, digamos, entre comillas, carga emocional sistemática, o sea, refleja toda la carga emocional que nosotros manejamos y se acelera notablemente y obviamente generando una sobrecarga homeostática, que esa palabrita yo se las voy a traducir. Homeostasis quiere decir equilibrio orgánico, algo así, todo el equilibrio orgánico, todos los órganos en equilibrio. Entonces, el solo respirar mal va a traducir tarde que temprano en ese trastorno homeostático. Mientras que se ha detectado y demostrado a la fecha que la frecuencia respiratoria produce efectos sistémicos muy particulares aprendiendo a respirar a 6 respiraciones por minuto, o sea, la mitad de lo que le hace el hombre de Occidente. Lenta y profundamente, de respiración lenta y profunda, y que se acompaña automáticamente de efectos relajantes. Eso se debe a que estimula vasorreceptores. Vasorreceptores son sensores que hay en los vasos grandes, por ejemplo en la aorta, y detectan un flujo sanguíneo y bien sea lo dilatan o cierran el vasito y generan una estimulación adecuada o puede ser nociva si el paciente está bajo estrés. Y con una variabilidad muy amplia. Por ejemplo, siempre notamos que cuando vamos a hacer una actividad, nos vamos a sentar aquí en el escritorio, lo primero que hacemos es tomar una inspiración profunda. Y listo, me voy a poner a trabajar. Si uno va para una fila de un banco y ve la fila inmensa, toma una respiración profunda. Bueno, se le da un poquitico de desasosiego, pero ahí está pues el inconsciente y toda nuestra búsqueda de tranquilidad y de relajamiento. Respirar a esta frecuencia 6 veces por minuto, que la traducen a 0 Hz, indistintamente quiero pedirle el favor que utilicemos nos fijemos en estas dos cifras, induce una sincronía cardíaca y respiratoria. Y que a su vez produce un ritmo en el movimiento de la caja torácica, por eso es neuromecánica, y entonces estamos bien, el metabolismo de nosotros está bien, eso es lo ideal. ¿Sí? Entonces es volver a retomar este concepto de estar siempre sosegados, calmaditos, ¿no? Haciendo las pausas, el acto contrario, todas esas cosas que nosotros ya sabemos. Hablando de núcleos respiratorios periféricos, los que están en las vías respiratorias, se estimulan y van directamente mensajes al cerebro. Uno de ellos se llama el núcleo de adaptación pulmonar lento, que está acá, y se activa durante inhalaciones. Entonces, cuando uno toma aire, estimula ese núcleo y resulta que sigue respirando lento. Y ese núcleo se encuentra en sincronía con otro núcleo que se llama el tracto núcleo solitario en el tallo cerebral, o sea, aquí atrás, debajo del cerebelo, como por la nuca, que es donde está el centro de control de respiración automática. Entonces eso, como les decía, uno lo hace automáticamente, ¿sí? Yo me siento a trabajar, tomo aire, suelto, y la expiración casi siempre es más prolongada y genera tranquilidad, sosiego, y después hacemos unas 2 o 3 más. Si uno hace un acto voluntario, pues puede hacer 10 o más. Eso está sincronizado por estos núcleos que se activan automáticamente con el estímulo voluntario de inspirar en forma forzada. Al contrario, cuando hay exhalaciones profundas, ese núcleo solitario, cuando uno expira, uno exhala, se incrementa la frecuencia cardíaca y la tensión arterial. Esos son mecanismos compensatorios. ¿Ya? Si uno exhala
como una microasfixia, el organismo detecta que necesita oxígeno en alguna parte y entonces lo transporta más rápido. Entonces, por eso aumenta la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Pero eso es dentro de rangos fisiológicos. Esto conduce a una variabilidad del ritmo cardíaco en fase con ciclos respiratorios acoplados a la ventilación. Entonces, uno siempre que respira, inspiración y expiración, el corazón responde en consecuencia en una forma armónica o en una forma estresada. Entonces, en la respiración lenta profunda, quiere decir que hay una maximización de la variabilidad cardíaca que incrementa dramáticamente la sincronización cardiorrespiratoria, aumentando la frecuencia cardíaca y durante la expiración, y esto genera una cosa que se llama arritmia sinusal respiratoria, o sea, el corazón, uno inspira, sube la frecuencia, uno expira, baja la frecuencia, esa es la parte armónica, esa es la variabilidad cardíaca o arritmia sinusal, a ese nivel están los niños. Nosotros tenemos que mirarlo. Entonces, reducciones en esa variabilidad se acompaña de mejoría, ¿sí? Eso es lo que estábamos diciendo ahora. Cuando uno se va a preparar al trabajo, no toma aire. Y se ha visto, pues si uno en un momentico tiene una dificultad, va manejando en el carro y se le atraviesa un motociclista, entonces, pues el susto y toda la cosa, uno toma harto aire. Entonces, ese estrés instantáneo que hubo, inmediatamente se calma. Y es automático, esos son mecanismos automáticos. Pero si la persona tiene una vida estresante, se ha visto que cuando consultan en alguna medida, se le hace la propuesta de respirar profundo, la ansiedad entra en control. Y aquí inclusive puedo hacer el paréntesis de que cuando uno conscientemente inspira con intenciones de relajarse auténticamente. Tuve una dificultad, tuve una rabia, una contrariedad. Entonces uno dice, no, voy a contar hasta 10, como dicen, ¿no? Aquí en Colombia, no sé, Juan Carlos, ¿qué dicen allá? Y entonces, también, ¿no? Empieza uno a respirar conscientemente, retiene un poco, después expira y cuando busca el efecto terapéutico, la expiración debe ser un poquito más prolongada. En ese lapso, no estamos pensando en nada. Entonces, todos los grupos de desenvolvimiento que incluyen, incluyendo CAP, incluyendo la doctrina yoga, todos ellos ya saben eso. Lo han sabido hace años de años. Entonces dice, control del ego, respire profundo, conscientemente, lo más, y es un hecho, eso funciona. Entonces, ese sería un ejercicio sencillito, uno mirarse pausadamente, tomando aire, reteniéndolo, después expirando y prolongando la expiración y aguantando, y verá que ahí en ese momentico no estamos pensando en problemas, no estamos pensando en identidad. Eso es muy interesante, ese hallazgo. Entonces, se induce que la frecuencia respiratoria basal puede utilizarse como un índice de estrés. Es notable, eso es sencillo. Una persona entra a un consultorio médico, se sienta y está agitada. Y si se le toma el pulso, pues está acelerado, está estresado. Y entonces se usa como índice de estrés unos parámetros de una variabilidad atípica de la respiración y de la frecuencia cardíaca. Esto es la arritmia sinusal. Entonces, ustedes ven acá cada rayita grande. Aquí miramos dos latidos. Entonces, aquí la frecuencia cardíaca es contando estas rayitas. Aquí hay 300, 150, 100 y 75. Entonces, aquí para que ustedes vean, hay 1, 2, 3, 4 cuadritos. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí está a 75 y aquí está 50. Así respira un bebé. Toma aire, se pone lento. Expira, se acelera un pitítico. Pero eso es armónico. Se llama arritmia sinusal. Los deportistas también lo tienen.
Y de hecho los deportistas tienen frecuencias cardíacas lentas, son desde 60, deportista profesional. Entonces, tienen un buen tono muscular y la necesidad de bombeo es poderosa. Con respecto a los núcleos de la respiración en el cerebro, se ha encontrado que la respiración lenta y profunda genera a nivel cerebral ritmos cortos, lentos de la actividad cerebral también. Igual como cuando respiramos y se enlentece el corazón, el cerebro también se va relajando. Donde participan núcleos cerebrales, como son la amígdala, que nosotros ya la conocemos por las respuestas instintivas y todo esto. Este se llama núcleo cerúreo y el hipocampo, que están vinculados ahí cerquitica en el sistema límbico, íntimamente relacionados, y mire que con solo respirar, en una forma que ahora lo vamos a ver, se conectan y armonizan la actividad cerebral. Entonces, allí es donde se genera el efecto ansiolítico, o sea, controla la ansiedad. A bloquear estas neuronas se induce. Inducidas por el estrés, se contribuye a la calma. O sea, la amígdala, que es la que dispara las respuestas reflejas de beligerancia, de ataque, de huida, si no respira, hay un mecanismo que bloquea ese núcleo y entonces se contribuye a la calma. Plenamente identificados. Entonces, aquí es para mostrarles las frecuencias, las ondas cerebrales en esos estados ya de relax, ¿no? Que son ondas lentas y muy lentas como comparables a la del sueño profundo. Y un detallito muy importante es que a este nivel de la onda teta es el nivel en que funcionan y aprenden los niños. Los niños están en un estado de aprendizaje inconsciente permanente, de absorción. Están ahí levitando, digámoslo así. Y la cultura y todas estas cosas del ser humano, terminamos cambiándole todo ese patrón de aprendizaje tan maravilloso que tiene un niño. Entonces, ustedes dicen, bueno, sí, yo respiro y el cerebro se me enlentece y yo me calmo. ¿Cómo arranca? Dice, respiración nasal. En la nariz está ya receptores de cómo empecé yo a respirar, ¿ya? Y refleja eso por vías neurológicas. Y hace la sincronía de todo el cerebro, y entre otras cosas, participa notablemente en mejoría de la memoria. Esa actividad de la respiración nasal, o sea, la fisiológica, profunda, pausada, está definitivamente definido, identificado la conexión neurológica con núcleos cerebrales que se llama el bulbo olfatorio y la corteza piriforme y el hipocampo, que volvemos al concepto emocional aquí. Y entonces la persona se apacigua y pues toda su atención está disponible, entre otras cosas, para aprender y memorizar. Igual se activa en una forma de alerta, de aprendizaje, digamos, de expectación, el cerebro. Entonces uno ve, por ejemplo, esos meditantes en las películas, uno las ve, está un meditante bien concentradito, bien quietico, y llega el maestro por detrás con un palo y le va a pegar y el hombre ¡tra! Lo coge. Eso no es fantasía, es esa conexión que tiene la persona en su respiración y detecta en alguna forma esa agresión y simplemente su cerebro le dice, defiéndase. Es un hecho que eso funciona. Bueno, entonces en resumen, hasta aquí tenemos un núcleo que se llama el locus coeruleo, la amígdala y el hipocampo conectados con la vía pulmonar y con en la caja torácica, por eso se llama vía pulmonar, y la nariz. Cuando se inspira, cuando se hace respiración profunda, se activan todos estos núcleos y producen aumento de la tensión, relajación y memorización y un ritmo cerebral armónico, ¿ya? Estudios hechos en humanos han detectado estimulación mecánica respirando inclusive más lento, a 0,5, mostrando ritmos cerebrales delta. Entonces, por ejemplo, una persona concentrada en un trabajo creativo, un estudioso, un investigador o un meditante, está a ese nivel.
como dice acá, que se han identificado ya en estados meditativos, en meditadores de larga experiencia. Entonces, esta es una foto donde muestra, digamos, las frecuencias, las oscilaciones del cerebro a actividades normales y corrientes aquí en alerta, y mientras la persona está relajada, concentrada, meditando, hay un ritmo más apacible, inclusive aquí en el grado de inconsciencia. Y en este momento ya se habla de las ondas gamas todavía más lentas. No encontré un electrón donde me muestre las ondas gamas, pero ya lo están reportando, que es de un estado de digamos, como de plenitud total y de experiencias místicas. Las sincronías de la respiración estabiliza un sueño profundo, y se ha demostrado que la inspiración regula el flujo del líquido cefalorraquídeo. Y viene otro detalle, no voy a leer, sino les voy a resumir. Al inspirar y descender el abdomen, el diafragma y el abdomen oprime la aorta abdominal y genera una presión que estimula un sistema de bombeo hacia el cerebro. Y también el sistema de flujo del líquido cefalorraquídeo. Entonces, el líquido cefalorraquídeo asciende desde la cola del sacro hacia el cerebro por estímulos cardiovasculares principalmente. Pero los estímulos cardiovasculares son consecuencia de la contracción muscular abdominal y a su vez, de la respiración consciente, profunda y lenta. Ese es el concepto básico que voy a desglosar con ustedes. Y ese estímulo del flujo de líquido cefalorraquídeo llega al cerebro en su área específica, que ahora se los muestro, y estimula la pineal. La rosa, la masajea literalmente y estimula un efecto que se llama piezoeléctrico, o sea, genera un campo electromagnético y incrementa y genera nuevos estados de conciencia, o sea, enlentece notablemente la actividad cerebral. Entonces, cuando hay un meditante respirando pausadamente y todo eso, todo lo que hemos hablado está ocurriendo, pero también en ese momento está participando activamente la glándula pineal, generando un campo electromagnético que tiene distinta intensidad, pues, o sea, dicen que puede llegar a 50 centímetros, otros a 2 metros, otros dicen que más, pero eso genera más armonía, más serenidad, más calma, y genera y lo relacionan con la presencia de los estados meditativos trascendentales. Entonces, la glándula pineal, si este es el cerebrito, aquí está, digamos, como el frente. Aquí detrásito, pues, en una estructura muy pequeñita, dice que es del tamaño de un grano de arroz. Y mirándola al microscopio, se ha descubierto que contiene estos microcristales que se llaman cristales piezoeléctricos, o sea, generan el campo eléctrico. Y a su vez, ese campo eléctrico genera un campo electromagnético que se puede magnificar, se puede extender. Este es un artículo científico hecho en Israel, entre otras cosas, donde sustenta este concepto, o sea que ya no es especulación corriente. Y estos son los cristales fotografiados con microscopía electrónica y que ya en alguna medida se reporta de que ese campo electromagnético tiene una forma toroidal, que es esa figura geométrica como una dona, y que es la que aumenta el diámetro y abarca a otros ámbitos y puede generar resonancia. Es decir, en una meditación de grupo, la meditación genera una resonancia maravillosa. Es factible que eso sea lo que está ocurriendo. Entonces, el líquido cefalorraquídeo asciende por la médula espinal, llega a la superficie del cerebro y pasa al tercer ventrículo, y aquí en este puntico frota, masajea la glándula pineal y estimula todo lo que estamos hablando. Entonces, una respiración rítmica, un flujo de líquido cefalorraquídeo rítmico, se da todo esto. Este es un dibujo de cómo es un campo toroidal. No pude encontrar en evidencia si realmente lo han fotografiado, pero los meditadores profesionales y los meditadores veteranos dicen que es así.
Entonces, en resumen, cuando el meditante es constante, nosotros que estamos intentando coger un buen ritmo de meditación, lo hacemos en forma regular, vamos inequívocamente a percibir lo que se llaman estados alterados de conciencia, pero pues son, pues lo que estamos hablando, experiencias místicas, pero pues en términos médicos no usan eso, sino dicen estados alterados de conciencia, y que pues obviamente cuando los grandes iniciados y los grandes maestros del mundo han tenido experiencias místicas, son en consecuencia de toda esta fisiología que ha ocurrido. Entonces, las prácticas meditativas donde se incorpora la respiración lenta y profunda genera una sincronización cardiorrespiratoria y del sistema nervioso central efectivo que abole, controla el estrés, produce lucidez mental, memoria efectiva y sentimientos compasivos. Si uno está respirando apaciblemente, si uno está calmadito, quietico, pues aparecen son sentimientos de plenitud, de serenidad, de amor compasivo. No va a estar en otra forma. Eso es lo corriente. Entonces, esta situación que hemos mencionado ya se ha mirado y se ha detectado meditación zen en oraciones sencillas, repetir el rosario, dice el artículo muy bien sustentado, los mantras yogas, ¿ve? Inclusive canciones armónicas, todo eso, todos esos estímulos existen para nosotros, o sea, de afuera para adentro, repetirlo. Entonces, las oraciones son una maravilla. Es sorprendente, dice el artículo, que la respiración lenta y profunda ejerce control sobre todo lo referente a estar bien. El que respira bien, está bien. Ya, o si no, miremos una tortuga. Uno nunca ve una tortuga de mal genio. Sincronizado con el sistema nervioso central. Bueno, y la conexión que yo digo que probablemente entre muy poquito tiempo va a ser toda esta teoría neurofisiológica o con lo que ya se ha dicho ancestralmente de la energía vital de los mantras y todo esto, en donde, pues para leerles rapidito la última foto, dice que salmodiar, cantar, tararear, leer en voz alta son maneras maravillosas de abrir el quinto chakra, que se supone que es el que estimula la respiración. El mantra de Om es típico para activar este chakra. Y ejercicios de respiración que ahora Leo nos va a poner en contexto, tipo pranayana, aporta y estimula los chakras que están ubicados en la garganta. Bueno, entonces, en resumen, la respiración es vida y es también el puente entre lo consciente y lo inconsciente, entre tu cuerpo y tu alma. Este puente es para usarlo. Si puedes usarlo como es debido, llegarás a otra orilla. Ocho. Muchas gracias. Muy amables. Bueno, a mí me corresponde hablarles sobre respiración consciente. En mi aproximación es desde el yoga a la respiración consciente, entonces les voy a dar información sobre yoga. Yoga significa unión, ¿sí? Pero vamos a ver qué es lo que une. Eso lo podemos ver aquí en el propósito del yoga, conseguir una mente estable en un cuerpo sano. Esa es la unión o el vínculo que restablece o armoniza el yoga. La mente es volátil y viaja al futuro o viaja al pasado o viaja a algún tema que te preocupe, mientras el cuerpo está en el aquí y en el ahora. Ahí es donde se produce una interrupción en el vínculo, ¿sí? El yoga lo que intenta es recuperar y armonizar ese vínculo. Gran parte de las dolencias y de los malestares de los que sufrimos los humanos, están asociados a la falta de armonía entre este vínculo mente-cuerpo.
Bueno. Origen del yoga. El yoga es una de las escuelas que se originaron a partir de los Vedas. ¿Sí? Veda significa literalmente conocimiento y se trata de unos textos antiguos de sabiduría hindú. Lo que sabemos hoy en el occidente del yoga es en su mayor parte gracias al señor Patanjali, que se encargó de organizar este conocimiento para ser impartido. Aquí estamos viendo los componentes de yoga. Son ocho, ¿sí? Los que están coloreados están vinculados a la respiración consciente, ¿sí? O sea, de ocho componentes, tenemos cuatro que están vinculados estrechamente a la respiración consciente. Yo los voy a leer aquí. Está en la relación con nosotros mismos, la relación con el mundo exterior, práctica de ejercicios físicos, el pranayama que está en azul, que es obviamente la práctica ya en sí de los ejercicios respiratorios, el dominio de los sentidos. Aquí no sé si fue por efectos de traducción, pues para mí, y esto es un apunte personal, para mí debería decir más bien dominio de las emociones. Pero bueno, eso es un tema que me imagino que tendré que investigar y bueno, y también pues los invito a ustedes a que investiguen. La capacidad de dirigir la mente y la total integración con el objeto de nuestra comprensión. Esto ya es, digamos que la parte mística del yoga. A ver, aquí no es por aquí. Sigamos. Ah, bueno, a continuación, como ya vimos los ocho componentes del yoga, vamos a ver los que están relacionados con el pranayama. ¿Sí? Entonces, ahí en la primera viñeta dice en qué consiste el pranayama. Dice, comprende la regulación de la inhalación, la exhalación y de la suspensión de la respiración. La regulación de estas tres fases se realiza modulando su duración y manteniendo esta modulación un cierto tiempo. Eso es pranayama. Y seguidamente está la mente debe centrarse en este proceso. ¿Sí? Entonces ahí ya van unidas las dos cosas. ¿Sí? El pranayama como control de la respiración, pero también está relacionado con la mente que tiene que estar vigilante de este proceso. En eso consiste la respiración consciente. Bueno, ahora vamos a ver el pranayama, control de respiración y las asanas. Las asanas son las posturas, ¿sí? Aquí me parece muy interesante porque, bueno, les voy a leer porque yo pienso que es mejor así. La práctica de los asanas nos permiten comprender también, ahí puse subrayado, nuestra forma de respirar. ¿Sí? Los modelos respiratorios son personales, pueden variar como consecuencia de cambios de nuestro estado mental o corporal, derivado de acciones interiores o exteriores. Muy interesante, él también, o sea, hay, además de encontrar nuestra forma en que respiramos, vamos a encontrar otras cosas. Pero bueno, como esto se trata de respiración, entonces ahí hay otra inquietud. Otra cosa que me parece muy importante entre la relación entre el pranayama y las posturas es que cada postura y transición se acompasa con la respiración, con una lógica biomecánica. ¿Sí? Aquellas posturas o transiciones en el que el cuerpo se expande, se sugiere la inhalación, mientras que cuando el cuerpo se contrae, sugiere exhalación.
una cuestión que sucede naturalmente y pues se da así en el yoga, de manera natural. Bueno, aquí están las fuentes. Se me olvidó tomar el tiempo, pero yo quisiera invitarlos a que respiráramos porque pues esto es un tema netamente práctico. Entonces, si ustedes tienen a bien, yo les voy a dirigir una respiración. Bueno, les voy a pedir que se acomoden lo mejor posible sobre sus sillas. ¿Sí? Bueno, estábamos en que nos íbamos a acomodar bien sobre la silla, ¿sí? Cómodos. Y ahora vamos a cerrar los ojos. Siente la respiración. Sigue el flujo del aire desde tu nariz, pasando por la tráquea y llegando a los pulmones. Sigue también el paso del aire desde los pulmones, por la tráquea y hasta la nariz. Siente tu cuerpo. Siente los latidos del corazón. Bueno, ahora inhalamos y llenamos el pecho. Exhalamos, inhalamos llenando el vientre esta vez. Exhala, inhala, llena el pecho. Exhala, llena el vientre. Continúa. Siente el calor que se va generando en tu cuerpo. Inhala. Respira normalmente. Llénate de aire. Siente el placer de la respiración.
siente los apoyos que hace tu cuerpo contra la silla. Siente todo tu cuerpo. Lentamente vas a abrir los ojos. Bueno, espero que hayan podido experimentar los beneficios. Muchísimas gracias a todos ustedes. Un abrazo para todos. Muchísimas gracias. Bueno. Gracias por su atención. Gracias por haberme invitado. Muchísimas gracias. En todo caso, agradecer también entonces a todas y a todos nuestros participantes.